La canción fue una de las primeras canciones que compuso Rita para mí y nosotros empezamos explorando con un montón de texturas en la percusión y terminamos como que desarrollando un arreglo cuando la estábamos grabando ya. Empezó con un arreglo en guitarra y que Nature programó. La ventaja de trabajar con Nature es que yo, por ejemplo, tenía mucha inquietud de explorar todo lo que yo podía con mi voz. No tenía los medios para hacerlo. No soy muy orientada a la tecnología. Antes que se lo grabó el primer disco, hicimos una mezcla y yo acabo de comprar mi primer sampler, ¿no? Empecé 3000, que yo estaba empezando a hacer pistas y yo quería hacer pistas toda la música que ya tenía. Yo tengo una más. Él tenía toda la paciencia y el tiempo y el interés y las ganas y la devoción para hacerlo. Yo no sabía ni lo que era un mixer, no sabía lo que era una consola. No sabía lo que era una consola. Era súper, súper acústico, tú sabes, todo lo que hacía. Él me enseñó a buscar un sonido prácticamente en vivo cuando yo empecé a tocar antes de grabar. No es por el pozo que estamos colaborando, ¿sabes? Pero más bien una amistad que comenzó hace ya casi, no sé, 11 años, una cosa así. Sí. Yo tengo la tendencia a añadir. A mí me gustó mucho. Todo lo que yo hacía antes era muy denso. Y nada, y la tendencia de ella son sacar. Entonces yo tenía que, no sé, aprender un poco más, como que a buscar las raíces de las canciones, qué es lo que es lo necesario, qué es lo no necesario. Ella tiene muy, como que muy buen entendimiento melódica y que yo no tengo, ¿entiendes? Como yo soy casi tone deaf en melodía y armonía, ella es una bestia. Nature es alguien que, wow, tiene una capacidad para hacer embriagos también, yo pues siempre lo sigo. La grabación fue una producción completamente casera, pero se le dedicó un cariño increíble y pues también trabaja siempre sobre unos límites, tanto la grabación como todo lo que hacemos últimamente, pues siempre está caminando como por unos límites entre lo que es algo bien producido y lo que es algo más espontáneo. Yo peco a veces de ambiciosa o pretenciosa, porque me gusta, o sea, llevar al máximo dentro de mis posibilidades. Pero también me encanta el rock and roll y así exponerme y ser vulnerable y a veces tirarme sin estar preparada. Y con él ha sido mucho más fácil porque es un apoyo increíble. Dímelo, ven a ver, no tienes dedos ni pies.
pasan, van dejando una resina y dentro de ese hambre queda depósito. Que fui